Localizado a 30 kilómetros hacia el norte de Gómez Palacio, en el ejido 6 de octubre, se localiza una de las estructuras penitenciarias del país con tecnología de punta, autosustentable de sus servicios y con filtros de seguridad difíciles de evadir. A simple vista, desde la carretera al estado de Chihuahua, la estructura no es fácil de apreciar. Sin embargo, tras tomar su camino a unos 2 kilómetros antes de llegar al acceso principal, la realidad es otra. 100 hectáreas cubiertas con concreto de alta resistencia, con más de 10 edificios, además de por lo menos 12 torres de vigilancia, conforman a simple vista el Centro Federal de Readaptación Social número 14. Llevaron por lo menos 36 meses a alcanzar hasta el final de la construcción. En su interior, por lo menos 250 personas preparan alimentos. Están sobre controles de acceso, vigilan a los alrededores y en su interior toman fotografías con registro de video y voz a quienes ingresan y salen del lugar. Según autoridades de este centro penitenciario, es en este lugar en donde hasta 2.500 internos federales permanecerán, los cuales purgan sentencias que pueden ir desde los 12 meses hasta superar los 50 u 80 años, según sea el caso. El costo de esta mega obra fue de 4.000 millones de pesos, lo que equivale al presupuesto anual de una ciudad como Torreón por más de 3 años. Por lo menos 4 filtros deben pasarse con guardias que tienen estudios mínimos como derecho. En su interior, entre personas predominan las mujeres, bardas de hasta 6 metros de altura, con otros 3 metros de alambrón que sobresalen en los 4 puntos cardinales. Estar dentro da la apariencia de otro mundo, un mundo de cemento, del que para salir solo será posible enfrentando la justicia. Una cámara con capacidad de observar a detalle hasta 10 kilómetros de distancia está colocada en la torre más alta, además de que todos los controles son por sistema de cómputo. Ver un juego de llaves en manos de un celador es casi imposible. Celdas de 3 metros por 4 se localizan en módulos especiales dentro de otros módulos, es decir, una cárcel dentro de otra cárcel. Un lavabo, un excusado, una cama rígida, un pequeño escritorio y un espejo en el que apenas se puede uno ver, será el inmobiliario que tendrán los reos, quienes serán divididos en grupos de 24, cada uno en su celda.